año con el pleno de por la discapacidad. La verdad que es un orgullo que se pueda hacer este pleno por segundo año dentro de las actividades de la jornada. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar con el orden del día y vamos a empezar pues presentando a las personas que vienen de las diferentes asociaciones a este pleno. Por parte de PRODE nos acompañan Pedro Francisco Cabrera Cabello, que es usuario y autogestor. Pedro, buenas tardes. Hola. También nos acompaña María José Cepa, persona de apoyo del grupo autogestor. Buenas tardes. Por parte de Acuide vienen Teresa Dueñas, presidenta, y Mari Carmen García, voluntaria y cuidadora. Buenas tardes. Del CAN nos acompaña Soledad García, residente, buenas tardes, y Verónica García, logopeda. Buenas tardes. De Recuerda viene la presidenta, Salomé Moreno Rodríguez, y un usuario que es Manuel Cabrera Gómez. Buenas tardes. De FEPAMI no ha podido venir la presidenta Sara, que ya nos ha excusado, Inmaculada Marín, vicepresidenta de FEPAMI. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Patricia Valenzuela, que es trabajadora de la residencia de gravemente afectado. ¿Vale? Y para finalizar, pues por parte de ASORPE, nos acompañan Rafael Cachinero, que es el presidente. Buenas tardes, Rafael. Y Isabel Alcalá, que es la secretaria. ¿Vale? Y de AFEMBA, que me dio AFEMBA. Y AFEMBA, por eso es bueno siempre tener aquí una secretaria. Por parte de AFEMBA nos acompañan Rafael Melchán, que es de la directiva, y Pilar Madueño. Buenas tardes. Bueno, pues ya que estamos todos, ya que nos conocemos, vamos a empezar con el segundo punto de orden del día, que es un poco ver las demandas y propuestas, algunas de ellas las que se presentaron en el pleno anterior, que fue el día 12 de mayo de 2016. FEPAMI nos reclamaba en ese pleno la representatividad de la entidad en la localidad. Creo que, bueno, ellos están ya en nuestro consejo sectorial de la discapacidad y, bueno, y vamos dando pasos con ellos, y la verdad que hay que agradecerle a ellos que también nos han hecho un plan de accesibilidad muy completo, que ya está por aquí, por los despachos de urbanismo, y ya se va teniendo en cuenta. Muchas gracias. También nos pedían ellos la puesta a disposición de todos los recursos que tuviéramos aquí para que ellos pudieran trabajar aquí en Pozo Blanco, y creo que, bueno, que aquí todo lo que de nosotros han necesitado hasta ahora se le ha ido dando. Y, por supuesto, también se le ha invitado a participar en esta jornada, como es lógico. Por parte de ASORPE, ellos nos reclamaban un local como punto de encuentro y de referencia a personas con discapacidad auditiva. El tema de los locales, bueno, pues lo estamos ahí viendo, solucionando, un poco reorganizando el tema de locales para asociaciones, bueno, y por supuesto que se tendrá en cuenta la solicitud de ASORPE. También nos pedían intérpretes de lengua de signos, porque es muy necesario visibilizar el tema de los sordos y el acceso a los servicios de la información. Estamos intentando, sobre todo en estas jornadas, pues bueno, pues que ellos tengan también acceso a todas las actividades con María Fernández, que se está ocupando de interpretar todo lo que decimos. El CAN nos hizo nos solicitaba sobre todo muchas cosas en el tema de accesibilidad, como es lógico, y bueno, no las voy a nombrar a todas porque eran cosas también puntuales, pero ya os digo que se trasladaron al departamento de obras, y me consta que se están haciendo cosas y se van poco a poco intentando hacer accesibles muchas zonas que antes no lo eran, ¿eh? Pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh? Y eso lo sabéis vosotros. Y que también queremos que sigáis vosotros dando la lata, ¿eh? ¿Vale? Por parte de AFEMBA, lo que nos solicitaban, lo que nos proponían era la cesión de un local gratuito. Ellos tienen mucha actividad en su local y, de hecho, pues bueno, allí están pagando un alquiler bastante alto, y la verdad es que también pues le vendría bien un local. Y bueno, pues como ya digo, es una cosa que se está viendo en el gobierno de aquí de Pozo Blanco.
También nos pedían recursos resistenciales específicos. Estuvo también el año pasado aquí el Ricardo Delgado Vizcaíno, que este año lo excusamos. Son los que nos han hecho el vídeo que queda por ahí por todas las redes sociales. Un vídeo bastante simpático que han hecho alumnos del aula específica. Y bueno, pues también ellos nos pedían aún un esfuerzo de trabajar en convenios con educación para que los niños que salen de la aula específica luego pudieran tener un puesto de trabajo, ¿no?, para que se les integrara laboralmente. PRODE, pues sobre todo, pues, nos pedía también charlas y encuentros con las personas con discapacidad, con el resto de la población, para mayor conocimiento de su colectivo. Entonces, bueno, yo creo que desde el Ayuntamiento siempre os hemos dado voz, siempre os hemos invitado a todos los consejos, a todas las comisiones, y por supuesto que vos vais a seguir teniendo, igual que la tenéis en estas jornadas. También nos pedía, y creo que era Pedro, una formación profesional adaptada también, y también el aumento del número de contratos de personas con discapacidad en organismos públicos. Eso sí es algo pendiente que tenemos también las administraciones, ¿eh?, en contratar a más personas con algún problema de discapacidad. Luego tengo aquí ya por último las propuestas que nos hacía CUIDE, que nos pedían establecer el Día de la Persona Cuidadora como espacio común para la información, encuentros, ayuda, formación, respiro. Pues bueno, es una cosa que no se ha hecho, pero como sigue ahí pendiente, no estaría de más de plantearnos, igual que hemos hecho un Día de la Discapacidad o un Día de cualquier otra cosa o esta jornada, pues se puede plantear establecer el Día de las Personas Cuidadoras, ¿no? También nos decían que se deberían acordar y actuar desde la Concejalía de Educación actuaciones en centros docentes para sensibilizar a los más pequeños en el tema de cuidar a sus mayores. El tema del vínculo intergeneracional también era una cosa que ellos pedían. Y lo mismo, pues también nos pedían encuentros y convenios de colaboración en las formaciones con entidades locales para darle mayor experiencia en el manejo de estas personas que necesitan cuidado, ¿vale? Y eso, a grosso modo, era un poco lo que vimos en el pleno anterior. Y ahora, pues, podemos ver eso y recalcarlo. Os voy a dar la palabra a cada uno, ya como tercer punto del orden del día, para que os presentéis y aquí sois libres de decirnos lo que queráis y presentar vuestras propuestas, ideas, todo lo que queráis. Este es el momento vuestro y yo espero que lo aprovechéis. Si os parece bien, empezamos por Afenba y seguimos y luego ya acabamos aquí por Futami. Así que le doy la palabra por Afenba a Rafaela Merchán y a Pilar Matoño, cuando ellas quieran. Bueno. Buenas tardes, soy Rafi, vocal de Afenba. Ahora que la razón nos devuelve a la calma y el silencio sobrecoge a los presentes, me gustaría lanzar un mensaje. Me gustaría hacerlo una y mil veces. Me gustaría que mil veces fuesen pocas. Soy como tú, aunque no lo sepas. Igual que tú, yo no quiero sufrir. Igual que tú, yo necesito tener un trabajo. Igual que tú, yo sueño. Igual que tú, yo quiero amar y ser amado. Igual que tú, muchas veces yo no entiendo lo que pasa, ni por qué pasa. Igual que tú, yo deseo que me escuchen y me comprendan. Igual que tú, yo puedo hacer pequeñas cosas. Soy como tú, ahora ya lo sabes. Cedo la palabra a Pilar, que es representante de usuario de Afenba. Buenas tardes. Reclamamos nuestro lugar en la sociedad, lugar que por derecho nos pertenece. No se nos puede apartar o relegar en segundas posiciones, porque al igual que todo el mundo, a nosotros debe prevalecer la idea de que sí hay futuro. Cada uno debe vivir con la suerte que le depara la vida. Una enfermedad no es una suerte, pero nosotros no culpamos a nadie de la subsistencia. Las administraciones no son responsables de lo que le pasa, pero sí está en sus manos asegurar la capacidad y la posibilidad de elegir. Sí hay futuro, sí hay opciones. Cada día intentamos salir a la calle con la sensación de que podemos mejorar, como todo el mundo. Pedimos respeto, igualdad de oportunidades y pedimos la no calificación de lo que nos pasa. Ya está bien de definir lo que está bien y lo que no. La ignorancia no debe recaer nadie como herramienta letal. No puede culpabilizar a la persona de lo que le sucede.
respetarnos y dejar que busquemos nuestro espacio. No todo el espacio está ocupado porque faltamos nosotros. Usuarios y familiares tenemos derecho a intentar nuestro destino, como cualquier miembro de la sociedad. No al paternalismo y a las promesas que son fáciles de abandonar en un cajón por falta de presupuesto. No a una partida de más presupuestos, somos vuestros vecinos, amigos y familiares. Abandonar a la gente que lo necesita no es una acción política, es una decisión emocional y personal. Somos parte de Pozo Blanco y creemos que eso no es negociable, somos realidad. Reivindicaciones. Necesitamos una respuesta definitiva respecto a la posibilidad de la cesión de un local por parte del Ayuntamiento a nuestra asociación, si es posible, de gratuidad, planteando la posibilidad de poder negociar una renta. Hacer prevalecer los derechos humanos y laborables de las personas contratadas con discapacidad en el ámbito competencial del Ayuntamiento. Gracias al Ayuntamiento y a todo el Consejo de la Discapacidad por esta jornada, por darnos de nuevo la oportunidad de expresarnos en el lugar donde se decide el destino de Pozo Blanco, pues todos somos parte de él. Gracias. Bueno, pues continuamos con Acuide. Teresa Dueñas, presidenta, y María Carmen García, voluntaria cuidadora. Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un alegato un poquito más amplio, hablando de los cuidadores, que somos aquí el brazo extensor de todas las personas en situación de dependencia o discapacidad, ¿no? La dependencia es una situación específica de la discapacidad. Esta es un atributo inseparable de la dependencia. No precisamente vivimos en una sociedad maravillosa. Se han conseguido derechos, aunque pudieran ser a veces inalcanzables, han conformado una sociedad mucho más justa y adecuada a las circunstancias de cada persona. Tenemos un reto, el envejecimiento de la sociedad, en una sociedad inclusiva, que implica un envejecimiento activo para retrasar, aliviar o prevenir las discapacidades que la edad va aportando. Darle un mayor y mejor tratamiento para la consecución de objetivos que excluyan los abandonos, los olvidos de las personas que son dependientes. Hablemos de la discapacidad envejecida, la vulnerabilidad, la indefensión, el abandono, la indiferencia, la soledad, la desigualdad de trato y contrato, la incomprensión, el uso y el abuso de confianza, los malos tratos y la violencia soterrada. Estas son situaciones que generan también discapacidades, obstáculos, barreras que no quieren verse porque están en el extrarradio de la propia conciencia. Hablemos de las discapacidades que día a día padecen las personas dependientes en su entorno. Muchos mayores dependientes son caldo de olvido y dejación, de incluso maltrato familiar. He ahí su vulnerabilidad, la diferencia de la indiferencia, la del abandono que abona soledades, la del sesgo familiar que condena a síndromes y patologías, en definitiva, la que excluye. Existen zonas de exclusión domiciliada. Son huecos endógenos, contenedores de vida que se apaga. No podemos crear las zonas cero de la dependencia, pozos y pozos de discapacidad que exhalan marginalidad, miedos y silencio. No alambremos domicilios con personas discapacitadas por el hecho de ser viejas o afuncionales. La discapacidad no es ninguna disculpa ni negación, es una distinción, una cualidad, porque la mejor diferencia es la que se valora y la que no se obvia. Existe, pues, una exclusión derivada de la discapacidad, de la dependencia, porque la inaccesibilidad reside en la incomunicación, en la fragilidad del silencio cautivo, en la indiferencia y en el aislamiento convenido. No podemos crear o configurar un mundo inclusivo si hay desigualdades que no se ven o no se quieren ver. Por tanto, todos los cuidadores, los que son y los que fueron, respiramos la discapacidad de y con en el domicilio, la que habita en cada casa, en cada fase, en cada emoción. Se habla de la integración social, educativa, familiar, institucional.
¿Pero dónde está la integración ética? ¿Qué modelos inclusivos se adoptan en personas dependientes, condenadas en su domicilio por el envejecimiento inactivo? Esta es una discapacidad domiciliaria, la invisible, porque solo nos asoma tímidamente, la que a veces ocultamos e inclusive aguantamos. ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida o de muerte de estas personas que están en los corredores de su propia condena? ¿Qué hacemos realmente con los cuidadores de domicilio, los del entorno familiar, que dan vida para prolongar diariamente la vida de los otros? ¿Qué vida les queda a ellos? Los cuidadores, sobre todo familiares, son verdaderos catalizadores de las carestías, innecesibilidades e incoherencias de un sistema que no llega al ombligo de la discapacidad soterrada, callada. Son verdaderos caleidoscopios de las diversas y sucesivas discapacidades mermadas, porque confieren identidad y funcionalidad. El cuidador es la foto fija de quien fue y ya no puede seguir siendo. Son el conducto que canaliza y torpedea barreras de indiferencia, inoperancia, desidia, dejación y silencio. Por ende, cuidemos a las personas cuidadoras en su vasto espectro, porque saben convivir con la vulnerabilidad y la diferencia de los otros, que solo genera exclusión y desigualdad. Cuidemos a los cuidadores porque son el sello que valida la permanencia de la vida de los que ya van perdiendo por ser dependientes. La anulación o el menosprecio invalida la actitud y la actitud del razonamiento y de comprender que la naturaleza humana es un dibujo de diferentes colores, formas y cualidades que conforman un universo múltiple dentro de un orden que respeta las diferencias y acaba con indiferencia. Hay un texto de Alicia en el País de la Maravilla, es un poco enreversado, pero lo voy a dejar. Dice, jamás imagines que eres diferente de lo que puedas parecer a los demás, que lo que tú fuiste o puedas haber sido no fue otra cosa que lo que tú crees que hayas estado o pudiendo parecer a los demás. Muchas gracias. Este es el alegato que nosotros hemos presentado porque creemos que la función y la tarea de los cuidadores no está lo suficientemente ni valorada ni correspondida y a día de hoy, después de tan larga travesía de la ley de dependencia, consideramos que un impulso y un empuje desde las instituciones y desde todos los cuidadores de todas las asociaciones, pues sería un verdadero progreso, ¿no? Como Mari Carmen no, porque yo soy de la letra antigua, no entiende bien mi letra, vamos a hacer las propuestas que acuide en este momento, pues dice. Nosotros consideramos estas propuestas como la sinergia de la inclusión. En fin, como bien has dicho, Modesto, el día institucionalizar el día del cuidador, pues no se ha hecho, no se ha llevado a cabo. Posiblemente sea a lo mejor una dejación por parte nuestra, a lo mejor nos hemos empujado demasiado, pero creo que ahora os invito a que desde todas las asociaciones, sí es cierto que detrás de una persona discapacitada o con una dependencia hay un cuidador. Entonces, sí sería que una globalización de eso, pues a ver si lo podemos llevar a cabo, ¿no? Que se podría hacer dentro del mismo día de la discapacidad o dentro de la jornada esta. Bien. Pretendemos también una globalización de cuidados, es decir, crear una línea de acción dentro del Consejo de Discapacidad para la dependencia, para todas aquellas cuestiones relativas a la dependencia, para reforzar y revalorizar sobre todo a los cuidadores en el entorno familiar, mediante programas guiados y continuados. ¿Por qué programas guiados y continuados? Porque realmente los cuidadores familiares están muy abandonados, muy descuidados. Y aglutinarlos, concentrarlos, resulta difícil. Pero siempre y cuando haya un empuje institucional parece que responden más. Claro, eso sí, tiene que haber también un voluntariado, una red de voluntariado, un respiro familiar. Bien. En tercer punto, queremos activar un grupo de cuidadores de diversos índoles como formadores de esos cuidadores. Siempre partiendo de la plataforma de aquí, de lo que el Ayuntamiento y las diversas concejalías pudieran hacer en esas sinergias, ¿no? Creemos que se puede potenciar el ocio inclusivo. Es decir, aparte de las jornadas que tenemos, de estas jornadas que desde aquí y todo el,
todos los socios, la Junta Directiva y voluntarios de Acuide, os da la enhorabuena porque, una vez más, como dije en la presentación, habéis contado con nosotros y la verdad que han superado, bajo mi punto de vista y la de ellos mismos y el mío, han superado las expectativas y han superado también la del año pasado, ¿no? Bueno, ese ocio inclusivo sería ruta guiada, senderismo, deporte, ferias, exposiciones, pero fuera de los muros de cada asociación. Es decir, de la misma manera que todas las asociaciones se ha visto que tienen trabajos hechos por personas o bien voluntarias o personas usuarias de esa asociación, pues que es menos que una exposición mediante una feria o algo de eso dedicado precisamente al trabajo que han hecho estas personas, ¿no? Potenciación, por supuesto, del voluntariado y del respiro familiar. Y, sobre todo, las sinergias con otras entidades o asociaciones, desde el punto de vista cultural, deportivo y demás. Bien, por otra parte, el punto 5, creemos que se podía confeccionar un carné amarillo, que sería una especie de bonificación para personas con discapacidades diversas, de manera que a través de convenios con los comercios, tanto el tejido asociativo como el tejido empresarial, pues diera una serie de bonificaciones para las personas que sufran alguna discapacidad o dependencia. Sobre todo, los mayores dependientes ya sabemos que por los recortes pues llevan una vida un poquito más precaria y sería pues un apoyo siempre y cuando se llegara a un acuerdo, ¿no? El punto 6 puede ser un poco más difícil. Configurar un centro o un punto de mediación familiar para las personas que trabajan con personas discapacitadas o dependencia, o incluso los conflictos que se puedan generar en el ámbito familiar a la hora de que una persona manifieste esa dependencia, pues sería, para nosotros, sería bastante necesario. Es difícil la configuración, pero un punto de mediación familiar consideramos que en todas las familias sería importante. Bien, y por último, y para encardinar un poco cómo nos movemos nosotros en la segunda línea de esa exclusión social, porque llevamos un comedor social, pretendemos a través de convenios de colaboración con las diferentes entidades o asociaciones establecer ese propio convenio de voluntariado de personas usuarias discapacitadas para que vinieran a ser voluntarias al comedor social. Es más o menos lo que vertebrar un poco esas sinergias, pero ya dentro de personas con cierta discapacidad, que tengan movilidad y demás, y ellos fueran los voluntarios los que vieran también la otra realidad de la otra exclusión social. Pues nada, eso es lo que nosotros pretendemos y esperemos que tengamos más suerte el año que viene y podamos leer que algunos puntos se lleguen a su... Perdonad por el alegato, pero era necesario. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero decir que aquí no tenemos taquígrafos, pero tenemos una grabadora maravillosa que aquí está grabando todo lo que vosotros hacéis, para que no se quede nada en el tintero. Son muchas cosas, pero evidentemente cada una se irá analizando y se verá lo que es factible y lo que no es factible. Y en relación a la jornada será lo que vosotros queráis que sea. Mientras vosotros estéis ahí, las jornadas seguirán siendo atractivas para vosotros, para nosotros y para la gente que participe. Así que mientras haya esta coordinación, yo le auguro un futuro bastante bueno a la jornada. Seguimos ahora con Asorpe. Nos acompañan Rafael Cachinero, presidente, Isabel Alcalá, secretaria, cuando queráis. Buenas tardes, me presento. Soy Rafael, soy el presidente de Asorpe y venía a hablar no como presidente, sino como persona sorda, ¿vale? Nuestra propuesta era un local para poder realizar nuestras actividades sin ningún problema, ya que ahora estamos realizando un curso de lengua de signos y tenemos que estar poniéndonos de acuerdo para poder utilizar otro local que nos han cedido. Y entonces queríamos tener una totalidad de ese local a nuestro tiempo, según ya lo que necesitáramos. Y aparte, quería también pedir
tanto como ayuda económica como sensibilización de las personas, diciendo que hay muchas personas que van al médico y necesitan una intérprete, o necesitan la intérprete no solo para el médico, sino para ir a lo más a un juicio, para ir a cualquier sitio, porque no hay que olvidar que nosotros también somos personas y también podemos hacer vida normal. ¿Qué pasa? Que si no nos dan esa ayuda, pues no podemos realizarlo, o nos vemos cohibidos a esas cosas. Y también quería proponer y decir que, y agradecer al Ayuntamiento de Pozo Blanco por el hecho de hacer lo de la jornada de la discapacidad y darnos la ayuda a poder estar a la calle y que la gente nos conozca y se ponga en nuestra situación. ¿Vale? Muchas gracias. Isabel, ¿tú quieres decir algo, madre? Venga. Hola, soy Isabel. Soy secretaria de ASORPE, la Asociación de Sordos de los Pedroches. Nos gustaría unir a todas las personas sordas, estar presentes en los trabajos y en los estudios y tener acceso a eso. Los sordos somos personas capaces de trabajar en casi todos los oficios. Pedimos solo paciencia y un poco de ayuda, es decir, hablarnos un poco más alto o vocalizarnos los oyentes. Gracias al Ayuntamiento de Puerto Blanco y de Villanueva por su apoyo y su ayuda. Gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes. Seguimos con la parte derecha. Y ahora, pues, su turno, tiene el turno de palabra. ¿Prode? No, el CAM. El CAM, perdón, el PAN. Soledad García, residente, y Verónica García, Soledad es usuaria, ella es residente. Soledad, que es residente, yo soy la logopeda y quería presentar también a María Jesús Lara, que no ha podido subir aquí simplemente porque, claro, no está, no, que en nada, principio nada. Ella también pues, ha también participado. Tiene la palabra ella, exacto. Por supuesto, pues venga, adelante. Ha participado también en la propuesta y en el manifiesto que hemos realizado y simplemente pues, que se le tenga también en cuenta. Tras revisar el manifiesto que presentamos el año anterior en este pleno especial de las primeras jornadas por la discapacidad, comprobamos que nuestras peticiones son muy similares a las entonces planteadas e incluso idénticas en la mayoría de los casos. Por tanto, no hemos querido hacer un desglose de todas las necesidades que por parte de las personas con movilidad reducida hay, que son realmente muchas. Hemos preferido enumerar tan solo las que creemos más importantes y solicitar fehacientemente un compromiso real por parte de la Concejalía de Servicios Sociales y Urbanismo, así como por parte del Ayuntamiento, para que se consigan mejoras sustanciales y cambios reales y efectivos, para que poco a poco las mejoras se vayan sucediendo y se consiga finalmente un espacio integrador y accesible. Vale. Buenas tardes. Por tanto, desde el CAN solicitamos que el plan de urbanismo existente tenga en cuenta el correcto estado del pavimento de las rampas, las cuales deben empezar desde la calzada y no con escalón, cumpliendo las normativas vigentes, así como que las mismas estén dispuestas en ambos lados de los pasos de peatones y no tan solo en uno de ellos, lo cual nos impide pasear correctamente. A esto sumamos que algunos coches aparcan incorrectamente, invadiendo las aceras. Creemos que es necesario concienciar y sensibilizar sobre estos actos insolidarios y que podría solucionarse con la colaboración de postes o grapas que lo impidan, así como una adecuada vigilancia y sanción de estas acciones. Es cierto que se nos considera peatones y no vehículos, por lo que debemos usar las aceras, al igual que el resto de los viandantes. Sin embargo, esta situación en muchas calles y accesos es imposible, por lo que nos vemos obligados a circular por la carretera. Como ejemplo, ponemos el acceso del recinto ferial desde nuestro centro a través de la carretera de circulación. Se estrechan en algunas zonas. El pavimento no se encuentra en correcto estado, existiendo desniveles muy peligrosos para nosotros. El suelo tiene piedras y tierra. Las farolas están colocadas en medio del acerado, dificultando nuestro paso. Y además, en muchas ocasiones hay coches que aparcan en la misma, lo cual impide el tránsito. Por último,
como personas iguales a cualquier otro ciudadano, queremos que los accesos a los lugares públicos se nos faciliten para poder integrarnos de manera plena en la sociedad. Por ello, solicitamos que el ascensor que permite subir a las plantas superiores del ayuntamiento y hasta esta sala de plenos se adapten para que pueda entrar correctamente una silla sin necesidad de desmontarla. O bien que los lugares reservados para personas con movilidad reducida sean cómodos y accesibles, ya que, como por ejemplo en el cine, en la fila reservada para nosotros es la primera, con lo cual tenemos que ver la película en una postura bastante incómoda, con el cuello estirado. Muchas gracias. Vuelvo a tomar la... Vuelvo a hablar yo. Para finalizar, se nos ocurre una invitación a tener en cuenta para futuras jornadas de discapacidad. Esto surgió en reuniones que tuvimos con residentes y demás, y una manera quizás de conocer la problemática en primera persona y empatizar quizás sea ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, quizás el uso de una silla de ruedas, en este caso, pues abriría quizá otra perspectiva a, pues no sé si a urbanismo, no sé quién sería quizá el indicado, ¿no? Entonces, desde el CAN nosotros proponemos, invitamos a todos aquellos implicados, incluso a la gente que esté interesada, pues a que tomen parte de este caos que el día a día les supone a ellos. Simplemente, pues, salir a hacer compras y encontrarse con uno tras otro, un obstáculo tras otro, ¿no? Entonces, ellos instan a las personas que estén interesadas, incluso se puede tener en cuenta para próximas ediciones de esta jornada, que usen la silla de ruedas y que paseen con ellos durante una hora para ver realmente las dificultades que se encuentran. Que yo creo que esto incluso se podría extrapolar a otras asociaciones, por ejemplo, incluso asociaciones de sordos, de ciegos, que se ponga a las personas en el lugar de estas personas con dificultades, ¿no? Y lo último, que tras estas aportaciones volvemos a reivindicar que se tome nota de lo que aquí se manifiesta para que ello sirva de algo y sean posibles los cambios efectivos que todos necesitamos, ¿no? Yo sé que no todo se puede hacer de golpe, pero que sí, quizá, pues poco a poco, granito a granito, pues se puede conseguir bastante. Entonces, ahí queda nuestra propuesta. Yo por lo pronto ya me comprometo a hablar con mi compañero Manolo Cabrera y con los técnicos de urbanismo y montarnos en una silla de ruedas. Ya me comprometo ya desde ahora. Cuando queráis. Y darnos un paseíto de cercán a donde vosotros nos digáis para que veamos. Sí, sí. Yo desde aquí ya tomo ese compromiso para hacerlo y vamos. Y además hay cámaras aquí y para que lo veamos y que ellos lo vean de primera mano. Que quede grabado. Bueno, pues continuamos. Y ahora, pues, el turno lo tiene Prode, ¿no? Y nos acompaña Pedro Francisco Cabrera Cabello, que es usuario y autogestor, y María José Cepa, persona de apoyo del grupo de autogestor, cuando queráis. Desde el grupo de autogestores Prode, queremos exponer las siguientes cuestiones en este pleno de la discapacidad. Tras el pleno del año anterior, volvemos a pedir las mismas cuestiones. Que se facilite la lectura fácil en publicaciones, revistas, inclusive en el quincenal, etc., como oportunidad de acceso a la información y opinión. Así esta información sería accesible como al resto de ciudadanos. Realizar campañas de sensibilización, charlas de formación y encuentro de las personas con discapacidad con el resto de la población para mayor conocimiento de estas mismas colectivas. A veces los prejuicios vienen de la mano de la ignorancia. Formación profesional adaptada. Las personas con discapacidad intelectual, sobre todo con la etiqueta de límites, podemos desempeñar muchos puestos de trabajo dentro de cualquier empresa y de la administración. Simplemente basta con darnos la oportunidad. Con respecto a la demanda del año pasado que hicimos de aumentar los contratos de personas con discapacidad en organismos públicos, no podemos decir nada porque no tenemos información sobre eso, pero pedimos que por favor se nos informe de si este año se ha avanzado en este tema y para el pleno del año próximo nos dieran los datos.
Este año desde PRODE, el grupo de autogestores encargado de ser los representantes de nuestro colectivo en este pleno, queremos expresar la siguiente idea y demanda. Desde nuestro colectivo creemos y defendemos la inclusión de las personas con discapacidad. Somos ciudadanos de pleno derecho y como tales creemos que se nos tiene que tener en cuenta. Actos como este, que nos encanta, no deberían quedarse como algo significativo o simbólico, que sea algo operativo y fructífero. Debemos visibilizarnos, debemos vernos, estar ahí, debemos demostrar que estamos, pero necesitamos que las administraciones nos presten apoyo, sean los que sean, siempre que sean los que necesitamos. Que entre todos creemos un Pozo Blanco accesible, una ciudad para todos, una ciudad donde los niños con discapacidad tengan un parque adaptado donde poder jugar, que las personas mayores con movilidad reducida puedan disfrutar de un transporte urbano para ir donde quieran, no solo al centro de salud, sino a los parques, a las terrazas, a visitar a familiares, eventos en Pozo Blanco. También cosas así mejoran la calidad de vida. No dejemos a Pozo Blanco solo para los que lo tienen fácil. Que se creen espacios y actividades para jóvenes con y sin discapacidad. No hay actividades que fomenten la inclusión de todas las personas, ni actividades para jóvenes, aparte del botellón. Solicitamos encarecidamente que las infraestructuras municipales sean accesibles. El caso del Teatro El Silo es algo que nos preocupa. Es un teatro que para nada está adaptado. Compañeros y compañeras en silla de ruedas deben acceder al escenario como por el montacarga, como si fuéramos un atrezo más. Los baños de los camerinos no están adaptados. Pocos asientos en el patio de butaca para personas que van en silla de ruedas o con movilidad reducida. No podemos meter andadores dentro de la sala, deben quedarse fuera, lo que nos deja muy limitados. No tenemos acceso desde el patio de butaca al escenario y un largo etcétera. Otro ejemplo es la Plaza de Santa Catalina, plaza emblemática de Pozo Blanco. El acceso a esta es muy dificultoso, entre los pivotes de los coches y el acerado. Trabajemos en estas cuestiones. Creación de excursiones y viajes para toda la población, y toda es toda, personas con necesidades de apoyo del tipo que sea también. Sería muy enriquecedor que desde este pleno saliera un plan de plena inclusión en el Ayuntamiento de Pozo Blanco, donde los distintos colectivos estuviéramos reflejados, para todos, porque todos somos todos y nadie puede quedarse fuera. Porque aquí no hablamos de caro o barato, aquí hablamos de lo que necesito y de lo que necesito para vivir y tener mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias y Pedro, se te contestará en el tema de los contratos que se han hecho en este año, si ha habido o no ha habido más o menos que antes en el tema de con personas con discapacidad. ¿Vale? Vale. Venga. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues continuamos con la Asociación Recuerda. Nos acompaña su presidenta, Salomé Moreno Rodríguez y Manuel Cabrera Gómez. Adelante. Buenas tardes. Me acompaña Manuel Cabrera Gómez, como tú has dicho, Modesto, él es usuario nuestro de la asociación y está con nosotros desde el 2003. Él nos va a aportar, solamente nos acompaña, que creo que es muy significativo el que, aunque no hable, está aquí con nosotros. Pues la asociación Recuerda es una asociación de familiares de personas con Alzheimer de Los Pedroches. Fundamentalmente trabajamos con personas que padecen algún tipo de demencia. Dentro de ella, la más importante es la demencia tipo Alzheimer. El principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad es la edad. Nos encontramos en una población muy envejecida. Una característica de esta patología es que desde que se detectan los primeros síntomas hasta que hay un diagnóstico certero, pueden pasar de 10 a 15 años. Durante este tiempo se van a producir en la persona una serie de cambios de humor, de comportamiento, de deterioro cognitivo, que prácticamente son inapreciables, pero que existe la enfermedad. Por eso desde aquí queremos proponer, en primer lugar, concienciar a la ciudadanía en general. Hay personas mayores que viven solas y que tienen algunos síntomas de alarma que se pueden derivar en una demencia, por lo que hacemos un llamamiento a los vecinos, amigos y a la población en general, que puedan detectar este tipo de situaciones, que se pongan en contacto con algún familiar y, en su defecto,
con los servicios sociosanitarios, que se eliminen los estigmas en torno a las enfermedades neurodegenerativas, como la que estamos tratando ahora mismo, la demencia tipo Alzheimer. Ya que cuando aparece este tipo de enfermedad, aunque aparezca este tipo de enfermedad, la persona es aún capaz de tener una vida plena y satisfactoria. La familia continúa siendo la principal fuente de ayuda para este tipo de personas. Por lo tanto, ellos son los primeros que van a notar que su familiar está siendo afectado por algún tipo de deterioro. Por lo que insistimos que ante la mínima sospecha se acuda tanto al médico de atención primaria como a asociaciones y colectivos como la nuestra, donde se pondrán todos los medios para asesorar y orientarla de manera más adecuada. A modo de ejemplo, queríamos decir, y hemos pensado en una opción que se podía hacer, como hemos estado hablando, pues la enfermedad, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que se llega a un diagnóstico, pueden pasar muchos años, pero la persona tiene muchas lagunas y mucha incertidumbre y muchos miedos. Entonces, habíamos pensado que, aunque de hecho hay algunos sitios que ya existen, pero reivindicarlo desde aquí, pues que en la administración pública y en la administración local todos los trabajadores estén identificados de forma visible con el nombre. El puesto, por supuesto que no, pero con el nombre. Parece que es una tontería, pero puede, cuando una persona se desorienta, el hecho de que tenga enfrente a alguien que se puede identificar y nombrarla por su nombre, le puede sacar de muchas dudas y de mucha angustia, y es una propuesta que hacemos desde aquí. Y nada, para terminar, pues dar las gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Servicios Sociales y a los técnicos, que habéis hecho un esfuerzo importante, pero creo que merece la pena la segunda jornada de la discapacidad, y que no se nos olvide el lema por el que estamos trabajando: juntos todos por un mundo. Bueno, en estas jornadas también ha participado la ONCE. No han podido venir. María Cabeza Aguirre, la presidenta de la provincial, no me ha llamado a última hora y no ha podido venir. Pero bueno, ellos están también participando en la jornada. Y luego también, bueno, pues tenemos a Pepami, que también, bueno, pues son parte importante de tanto del Consejo como de esta jornada. Y ellos son los que van a tener ahora la palabra. De FEPAMI nos acompañan Inmaculada Marín, como he dicho antes, vicepresidenta, y Patricia Valenzuela, que es trabajadora de la residencia gravemente afectada. Adelante, vuestro turno. Yo lo único que voy a hacer es agradecer, pues, la participación en las jornadas que hemos participado y la participación en el Consejo de la Discapacidad. Y nuestra reivindicación a eso, lo que yo creo que Pozo Blanco es una ciudad muy potente, con muchas asociaciones, con muchos movimientos, que además de las reivindicaciones que habéis hecho al ayuntamiento, y que son todas, que creo que se puede aprovechar mucho las sinergias que podemos producir entre nosotros mismos a través de las propias asociaciones, que aquí hay mucho potencial para enriquecernos mutuamente. Y eso algunas veces es muy fácil, pero cuesta mucho trabajo porque cada uno está en su aborígenes de su trabajo. Entonces, pues, esa reivindicación de que tenemos un consejo. Pozo Blanco cuenta con el Consejo de la Discapacidad y que se podría aprovechar esa sinergia. Ya está, solo eso. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo creo que se están sacando bastantes conclusiones de todo lo que se ha hablado aquí. A mí me encanta que seáis reivindicativos, que nos digáis lo que hacemos, lo que no hacemos, y que tomemos nota para cuando vengamos el año que viene traer más cosas que os podamos decir. Pues aquí estamos. Es importante lo que ha dicho Inmaculada, importante también lo que ha dicho Pedro, que yo creo que lo que aquí hemos creado, esta sinergia, esta coordinación dentro del Consejo Local de la Discapacidad, es una baza que tenemos que utilizar para eso, para todo lo que creemos que se puede mejorar en Pozo Blanco en relación a la discapacidad. Por nuestra parte no va a quedar. Vamos a seguir ahí, vamos a mirar todo lo que se ha dicho aquí en el Consejo, vamos a un poco cribar lo que es factible y lo que no es factible, y se lo vamos a trasladar a la dentro de la administración nuestra local, a cada delegación que corresponda, y también si hay cosas que haya que trasladar a otras administraciones o particulares, pues también se le trasladará. El siguiente punto del orden del día era un turno de debate.
ya con lo que hemos hablado, pues bueno, si alguien quiere, no sé, aportar algo al debate sobre lo que se ha dicho, no sé, o hacernos alguna propuesta, algún ruego, alguna cosa, pues aquí estamos. Cuando acabemos este turno, pues procederemos a leer el manifiesto que se ha confeccionado desde la concejalía y, si os parece bien, pues se aprobará y también se leerá mañana en el acto de clausura. Así que, otra vez, tenéis la palabra, quien quiera que levante la mano y yo le doy la palabra. Vamos a ver, es que han hecho muchas aportaciones que a mí me han parecido súper interesantes. No me sé los nombres, ni los recuerdo, ni y encima tengo discapacidad visual, es que ni las caras, vaya, no puedo ni… Entonces, nosotros en Córdoba se hacen unas jornadas que llevan 7 años. Usted había hecho este año las primeras jornadas y el CAN ha hecho una propuesta que nosotros lo metemos. Lo digo si os sirve de idea, simplemente. Lo de nosotros metemos dentro de las jornadas que lo hacemos con los institutos, pues metes como una especie de gincana para establecer que los alumnos de algún instituto, no a lo mejor de todos, pero de uno, de un colegio, pues que hagan esa sensibilización de ciencia de ruedas, de ser pues una persona ciega, y eso la verdad que es muy enriquecedor y muy productivo. Y luego, lo que habéis dicho también del tema de los cuidadores, de que es muy importante, pues también a lo mejor alguna vez hemos establecido alguna formación de motivación y de cosas, y le llamamos nosotros el cuidador cuidado, porque la verdad que si el cuidador no está bien, al final la persona no puede, al que cuidas tampoco va a estar bien. Entonces, hacemos muchos trabajos en ese aspecto, por si os sirven, pues para las jornadas pueden ser muy interesantes. Ya está, era solo por si os venía bien o queréis preguntar algo, que nos tengáis como… Si queréis saber algo el año que viene os interesa, lo que sea, pues que nos ponemos a vuestra disposición. Pues yo puntualizar que son las segundas jornadas que hacemos ya. Y que también, precisamente, dentro del programa de la jornada, ayer estuvimos sensibilizando a los escolares de cuarto y quinto de primaria con gincanas, precisamente, en las que se le presentaron los obstáculos que tienen tanto personas con carrito como personas sin visibilidad. Y precisamente, estuvimos toda la mañana en el Paseo Manuel Redondo haciendo esa actividad. Así que, mira, te lo agradecemos y tú todo lo que nos puedas aportar será bienvenido. Pero que concretamente eso es una de las cosas que hemos incluido en este año en la jornada. Pues yo también me quería referir a que los parques están llenos de cacas y pasamos nosotros con las sillas y es que se nos llenan las sillas. Después, ¿cómo las limpiamos? ¿Si no podemos agacharnos? ¿También es una sanción o algo? Las aceras también, los coches que los meten todo el morro dentro y a ver qué va a pasar ahí. Teresa desde Acuide ha hecho una aportación que a mí me ha resultado bastante interesante. Y cuando ha dicho que, por ejemplo, se haga como un carné amarillo para que haya unificaciones en los negocios, pero inclusive en las instalaciones municipales, en piscinas, en autobús, en todas las grandes ciudades, en muchísimos sitios, hay descuentos para personas con discapacidad, pues también a lo mejor desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, para el tema de la piscina, para el tema, no sé, tema deporte, se podían a lo mejor hacer algunas modificaciones. Es interesante. Sí, sí, por supuesto. Más cosas, venga. Efectivamente, es una de las variantes de una persona, si tú quieres excluirla en la sociedad con todos los desórdenes que crea, sobre todo en el entorno familiar, el estar con una persona discapacitada, porque claro, hay una cosa que sí nosotros a través de esta reivindicación o alegato queríamos dar a conocer, ¿no? Realmente nosotros nos hemos planteado decir ¿qué hacemos nosotros aquí, ¿no? Esa es la pregunta esta de la quinta esencia, ¿no? Y realmente somos conocidos pero invisibles todavía, ¿no? Lo que sí es cierto es que, a ver, cuando se nos llena la boca de discapacidad, y no es ninguna tontería lo que voy a decir, casi que siempre hablamos de personas que tienen discapacidades pero que son visibles. Con lo que nosotros hemos escrito aquí y queremos y hemos querido dar el mensaje es que, por favor, se puedan articular programas para que estas personas que están, no las abandonemos, que están en sus casas, en las camas, inmovilizadas totalmente,
Para ellos no hay discapacidad, ni hay jornada de discapacidad. Entonces, esta era nuestra reivindicación, de que se pueden activar programas para que estas personas, de una manera o de otra, o apoyo emocional, sobre todo, no ya para el cuidador, sino para la persona que está sufriendo esa dependencia, ¿no? Y como prolongación la sufre el cuidador, ¿no? Entonces, sí es cierto que se están articulando a través de escuelas de cuidadores y demás, pero desde un punto de vista de la formación. Pero hay muchas cosas que necesita un cuidador para que la calidad de vida que pueda dar ese cuidador a esa persona discapacitada sea honesta, natural y, desde luego, sin traumas ni estrés. Vamos a cuidar al cuidador desde el punto de vista de, vamos a hacer talleres, pero para cuidarlo emocionalmente, para que sienta que lo que está haciendo, lo que está realizando con una persona discapacitada, es darle vida a esa persona. Y eso no lo ve nadie, porque los cuidadores en el entorno familiar no son una raza en periodo de extinción, están ahí y todos somos cuidadores, hemos sido o lo seremos. Es una manera de prevenir y de protegernos. Esa discapacidad que yo he dicho domiciliada es una discapacidad que está ahí y realmente, ¿qué hacemos? No ya con esa persona dependiente, sino con ese cuidador, que es la flecha y la diana, es que son inseparables. Yo desde aquí, la verdad que sí reivindico eso y agradezco la invitación que Ismael, ¿no?, que nos has hecho. La verdad es que sí, sí necesitamos formación. Lo que necesitamos es también apego, que veamos que son, que nos escuchan, que nosotros podemos escuchar, pero sobre todo que esas personas que nosotros estamos cuidando sean escuchadas a través de nosotros. No es difícil. Lo que pasa es que es cuestión de una estructura y de tener una multidisciplinar. ¿Vale? Yo invito a que vayáis algunas veces a las casas donde están, tú lo sabes, Salomé, porque hay mucho arraigo entre nosotros, las casas donde personas que son dependientes, porque por eso he dicho antes que es un atributo, la discapacidad es un atributo de la dependencia. La dependencia es la madre de todas las discapacidades. Normalmente la persona que es dependiente tiene casi todas las discapacidades, dependientes mayores, como son las personas que no recuerdan, o como son simplemente personas que están en las casas con parapléjicos. Es que no es lo mismo estar en una institución, que son más reconocidos, a estar en las casas. Es muy difícil entrar en una casa de un cuidador y ver cómo está ese cuidador y ver cómo está. Desde el punto de vista sociosanitario está bien, sí que lo hay. Son los programas y programas, fuera, ya está. Pero ¿qué hay emocionalmente de ellos? Si es que cuidando al cuidador lo que estamos dando ofreciendo es una calidad de vida a esa persona. Y que no olvidemos que es una persona que tiene una discapacidad funcional, neuronal, tiene múltiples discapacidades, como vosotros, como los que estáis aquí. Pero algunos de ellos pueden pensar, algunos de ellos pueden hablar. Pero ¿qué hay de esas personas que no tienen palabra, ni gestos, ni nada, y solamente tienen un traductor, que es el cuidador? Es importante. Y es importante porque estamos en una población cada vez más envejecida. Y estamos en una comarca que ya solo quedan muchas más personas mayores, con muchas dificultades de accesibilidad, precisamente por eso, porque son discapacidades más invalidantes, que los dejan en las camas. No los dejemos en las camas, vamos a levantarlos, desde el punto de vista físico y metafórico. Y eso, pues, sería interesante que en la jornada de la discapacidad, pues, como nosotros hemos reivindicado y hemos expuesto, que hubiera también de la dependencia, porque al fin y al cabo la discapacidad es una dependencia. Normalmente una persona dependiente es discapacitado, pero no todos los discapacitados son dependientes. Vamos a hacer esa salvedad. Por lo tanto, vamos a cuidar de estas personas en eso, en lo que yo he dicho, domicilio o en esa dependencia soterrada. Un poco también contestando en la parte que nos toca al
al ayuntamiento y a la concejalía en el tema de estas personas que comentas que no tienen movilidad y prácticamente no pueden salir de la casa. Sabéis que existe un programa en el ayuntamiento que es el programa Durado de acompañamiento de personas mayores o personas que no pueden salir de casa, y de hecho hay dos monitoras que están rotando por los casos que tenemos. Evidentemente hay muchos más casos y con más presupuesto se podría llegar a más casas y a más personas, pero que de hecho os comento que hay un programa que está funcionando en ese sentido, y también a la vez pues darle respiro a esas personas que normalmente cuidan de estas personas que no, esas dos horitas o que van a la casa y acompañan, porque se dedica a acompañamiento, a hablar con ellos, en fin, estar con ellos, pues también tienen ese respiro los cuidadores, que es de lo que tú estabas hablando, ¿eh? Así que pues por ahora eso, pues sí, yo creo que sería bueno incrementar un poco el presupuesto en ese sentido, porque cada vez son más las personas que no pueden moverse de casa. Hola, ahora cuando habíamos venido aquí, el ascensor está para tirarlo y ponerlo uno nuevo, pero no puedo. La portabilidad no hay que quitar porque no cabía. A ver, es montar la silla. A ver. Ya, yo creo que ya estamos tomando nota de eso ya. Hombre. Quiero ampliar lo que ha comentado mi compañera sobre los excrementos de los perros, que ya sabemos que como animales ellos no tienen la culpa, que la culpa la tienen los dueños, que son los que tienen que educar a esos animales. Pero para nosotros es un problema tremendo, porque nosotros no podemos coger carrito, como por ejemplo las madres, y limpiar esas ruedas. Pero aparte de eso, también hay otro problema. Cuando nosotros nos paramos en una tienda cualquiera y hay arriba balcones con macetas, a mí ya me han puesto calar un montón de veces, pero a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 de la mañana. Eso no hay una sanción tanto para los excrementos de las señoras y señores que llevan a los perritos, como a las señoras que riegan a las 9, a las 10, a las 12, como a las personas que dejan los coches encima de las aceras, como tantas y tantas cosas. Una sanción, dinerito, que es lo que al españolito le duele al bolsillo, ¿eh? Por favor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues esa es la manera única de que se solucione el problema. Pues por supuesto que sí. Pues instaremos a la policía también a que tengan en cuenta todas esas cosas para que a quien no cumpla con las normas de convivencia pues se le sancione, como a cualquiera. Bien, dime tú. Mira, con lo bonito que han dejado toda la avenida de la Villanueva de Córdoba, pues con los veladores hay personas con sillas de ruedas eléctricas, sobre todo, que tienen que pasar por la mitad, se tienen que levantar, se podían poner a lo mejor menos mesas y dejaba eso más amplio para personas con movilidad reducida y también que respeten la rampa y no pongan sillas y mesas porque ya tienen bastante terraza también. Hombre, yo creo que porque no pongan una silla en una terraza no creo yo que se vaya a arruinar. Porque miren también mucho eso porque hay mucha gente con silla de ruedas aquí en Pozo Blanco.
y la avenida, hombre, que es preciosa, tanto desde el bulevar desde arriba como hasta las cuatro esquinas, pero es que no puedes pasar, y si no tienes que pasar por la mitad, y se tiene que levantar uno, se tiene que quitar otro, porque no se puede. Gracias. Pues sí, tienes toda la razón del mundo. De hecho, las terrazas tienen cada una su sitio y sus metros asignados y señalizados. El caso es que eso, que lo respeten, como todos debemos respetar eso. Pero bueno, también para eso está la vigilancia y para que no lo respete, pues evidentemente… Sí, 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 sí. Es una cosa que vemos todos los días, ¿eh? Del tema de los puestos de trabajo, del empleo, de eso ha habido creación de empleo en este último año, más puestos de trabajo a personas con discapacidad. Pues como ya te he dicho antes, Pedro, yo sé que hay empleos que se le da a personas con discapacidad, pero no te puedo decir el número, si ha aumentado o no ha aumentado en relación al año anterior. No te lo puedo decir hasta que no lo corrobore yo con personal. Cuando yo lo tenga, no te preocupes que allí me pueden encontrar con PRODE y os diré si ha habido aumento o ha habido disminución o no se ha tenido en cuenta. Y ya sabemos que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Vale, es que es muy positivo que las personas con discapacidad trabajen y eso porque eso da a ellos verse útiles trabajando, integrados en la sociedad y eso a ellos les da mucha satisfacción y eso es muy bueno. Vale. Yo de verdad soy voluntaria en el hospital y me encuentro muy a gusto y recibo más, me dan más que yo doy. Y me encuentro muy a gusto allí, como si fuera mi casa. Vale, muchas gracias. Pues sí, es algo importante lo que ha dicho, porque el voluntariado, desde luego, es imprescindible para y es una cosa que nosotros pues llevamos dentro, porque lo que son todas las asociaciones, el voluntariado de CAN, de PRO, de Recuerda, de AFEMBA, son de verdad los que hacen que se puedan llevar a cabo muchas actividades. Y de verdad que Pozo Blanco, pues en ese aspecto es un pueblo bastante solidario y que hay con muchos voluntarios. Claro que sí. Sí. De hecho, nosotros estamos acogidos a la plataforma de voluntariado de Córdoba, hay una página web, y ahí cualquiera, lo digo aquí públicamente, cualquier persona que tenga inquietudes para hacer voluntariado, se puede inscribir dentro de nuestra ciudad, de Pozo Blanco, como persona voluntaria, y ya al estar inscrita, dentro de esa plataforma lo pueden destinar y puede ir a hacer voluntariado en función de cada uno, porque no todo el mundo vale de voluntario para todo. Hay tipos de voluntariado que lo tienen que hacer personas con una determinada característica. Entonces, pero dentro de esa plataforma ya os digo que se puede inscribir cualquiera y hacer voluntariado, ¿eh?, en cualquier asociación. Bueno, pues leemos el manifiesto y a ver si lo veis bien para esta jornada. Venga. Según la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, todas las personas tienen dignidad y tienen los mismos derechos. No queremos hablar de estas personas como un grupo, sino que hay que hablar de cada uno de ellos en diversas situaciones. Son mujeres, niños, personas mayores, bebés, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de la vida, puede cambiar el rumbo de lo que teníamos planificado, exigiéndonos una fuerte y rápida adaptación a la nueva situación. Voy despacio, María. Con las dificultades personales, sociales y psicológicas que nos puede suponer esto. Ninguna persona debe ser discriminada por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todas las personas tienen derecho a vivir, estudiar, trabajar, amar, divertirse, relacionarse y a participar. El ejercicio de este derecho indica el bienestar y el desarrollo de una sociedad. Las necesidades de todas las personas son de igual importancia, debiendo existir recursos que posibiliten a cada cual convivir en igualdad de condiciones y participar en todas las facetas de la vida. Por todo ello,
El Ayuntamiento de Pozo Blanco lleva trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la discapacidad y actualmente a través del Consejo Sectorial de la Discapacidad, formado por diferentes entidades y colectivos que trabajan específicamente en ese área, para trabajar por y para estas personas. Especial énfasis en el sentimiento empático hacia las personas que conviven diariamente con cualquier tipo de discapacidad distinta a la nuestra y a energías por integrarse socialmente con el resto de los individuos. En este sentido, es un esfuerzo por parte de todos y todas facilitar esa integración en la medida de nuestras posibilidades, lo que esté a nuestro alcance, desde una posición política, técnica, sanitaria, comercial, laboral, educativa o social. Tras la experiencia positiva de las jornadas realizadas el año pasado, se han realizado numerosas actividades enmarcadas en las segundas jornadas por la discapacidad, Juntos por Mundo para Todos, que se han celebrado durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2017 en nuestro municipio. La finalidad de esta jornada es concienciar y sensibilizar sobre la diversidad, generando experiencias y actividades que acerquen a la realidad de las personas con discapacidad en el desenvolvimiento diario, así como favorecer la inclusión y aceptar las capacidades diferentes de cada persona. La programación ha recogido numerosas actividades dirigidas a la población en general y, en concreto, al colectivo de escolares de la localidad. Perdón, un momentito. Realización de un programa de radio informativo sobre discapacidad. Vídeo de sensibilización realizado por los alumnos de la aula específica del IE Ricardo Delgado Vizcaíno. Ruta de senderismo adaptada. Se han instalado puntos informativos de las diferentes entidades participantes en el Paseo Marco Redondo. Gincanas para trabajar la empatía hacia determinadas capacidades, en la que han participado 220 alumnos de cuarto y quinto de primaria, de los diferentes colegios de la localidad en el Paseo Marco Redondo. Actuaciones de teatro y baile en el Paseo Marco Redondo. Talleres de sensibilización itinerantes por los colegios de la localidad para 237 alumnos de segundo y tercero de educación infantil. Talleres sobre las diferentes formas de comunicación y herramientas necesarias para ello para primero y segundo de la ESO, en los que han participado 437 alumnos de los colegios e institutos del municipio. Pleno simbólico con la finalidad de crear un espacio de demanda desde los diferentes colectivos. Mediante este manifiesto, el Consejo Sectorial de la Discapacidad y, concretamente, las entidades organizadoras de estas jornadas por la discapacidad, Concejalía de Servicios Sociales, IPBS, Centro de Salud, CAN, ASORPE, PRODE, ONCE, ACUIDE, AFEMBA, RECUERDA, FEPAMI y alumno de la aula específica del IES, Ricardo Delgado Vizcaíno, consideran conveniente exponer que la experiencia durante estos días, a pesar del gran trabajo y esfuerzo por parte de todos, ha resultado muy gratificante y positiva, tanto para los participantes como para los y las organizadores. Nosotros elegimos poner DIS en mi capacidad. En esta línea continuará nuestro trabajo, siendo instrumento de reivindicación de las necesidades que se detecten en el día a día en nuestra localidad, cuya resolución supondrá la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. Recordando que la importancia de esto está directamente relacionada con la disposición de cada ciudadano hacia el otro. La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Muchas gracias. Si os parece bien, aprobamos este manifiesto y si tenéis que hacer alguna puntualización, luego se puede también retocar en el Consejo. Pues voto a favor de que se apruebe el manifiesto. Pues bueno, pues queda aprobado este manifiesto, que también mañana se leerá en la clausura. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer inmenso y me siento súper orgulloso de todos vosotros, de verdad, de vuestro trabajo. Lo que decíamos antes, esto seguirá para adelante si vosotros estáis dispuestos a que siga. Y, por supuesto, lo más importante es que todo lo que habéis dicho aquí se recoja y se valore y se intente hacer lo máximo posible. Gracias y buenas noches. Y gracias, por supuesto, a María Fernández por su inmenso trabajo, ¿eh?